chicas, bienvenidas al Universo de Cristal. Una pregunta, ¿les gusta mi maquillaje? Ah, pero no se han dado cuenta de algo. Déjenme lo cierro para que vean. El lado derecho tiene un toque especial. Si ustedes lo ven a detalle, brilla más que el otro. Pero una pregunta también necesaria. ¿Les gusta gastar en gel para pigmento o el llamado glitter? No te preocupes si no te gusta, porque este día tengo algo para ti increíble. Un gel para sombras o para glitter que te va a ayudar a ahorrarte unos cuantos pesitos. ¡Ay, me cacharon! Han de decir, ¿por qué está maquillándose los labios? Estamos hablando de los ojos. Pues resulta que este producto, o sea, un gloss para labios, nos va a ayudar a sustituir el gel o el primer para los brillitos que vamos a utilizar aquí en los ojos. ¿Y por qué? Porque es importante tener un gel especial para que estos brillos no caigan sobre nuestras ojeras. Así que utilícenlo, esto les va a servir muy bien y además se lo van a ahorrar porque les va a salir baratísimo. Vamos a utilizar este gloss y además como tiene este tipo de pincel está padrísimo porque solamente aplicamos en el párpado móvil, que es donde queremos ver brillo, aplicamos hasta la lágrima para después continuar con la aplicación de pigmento o brillitos. Aplicamos, damos unas pequeñas palmaditas y vean, no se cae hasta tener el párpado cubierto. Podemos dar un pequeño toque en la parte de abajo y esto le da más luminosidad. Además, utilizando dos productos a la vez nos ahorramos muchísimo. Ya si tú quieres gastar, bueno, dices, podría comprarme más labiales de diferentes colores que también te pueden servir, o gloss para labiales que también te pueden servir para sustituirlo. ¿A poco no quedó padrísimo? Ya estoy lista para irme a cenar con las amigas, con el novio, o por qué no, al antro, a bailar y lucir una mirada sexy y brillante. Este fue el Universo de Cristal. Bye, bye.